El kirchnerismo es un cáncer que se propaga en nuestro país hace más de 20 años. Por suerte, las cosas empezaron a cambiar. Bien, eso, esto, todo eso, este ¿cuánto, cuánto esta... suma? Sabore, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? 3.000 pesos. 3.000 pesos. Ya necesitamos... Mirá, Mariana, esperá, que agarro el billete. Ya agarro este. Ya no me alcanza. Necesito 1.5. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Claro, miren, acá estamos hablando de los billetes. Ya tenés acá el billete. Tengo el próximo billete, claro. Exacto. Un poco más grande, a ver si rinde más los 2.000 pesos, el próximo billete que se viene. Y tenemos la imagen de Ramón Carrillo y también de Cecilia Glierson. Y nos vinimos para ver en un almacén de Villa Sarmiento, de la provincia de Buenos Aires, ¿cuánto de estos necesita una familia para las 4 comidas de un día, Mariana? A ver. ¿Te parece? Sí, me parece muy bueno. ¿Cuántos tenemos para... que poner cuando estén impresos? Sí. Yo tengo este, mirá. A ver. Yo ya empecé a hacer algunas compras. Vos decime, yo ya empecé a agarrar algunas cosas tomando algunas primeras marcas, sí, algunas segundas marcas. La gaseosa también de buena ya es calidad, un lujo, pero que sabemos que son un poco más económicas. La gaseosa es un lujo. La gaseosa lujo es un lujito que hay sí, que darse. Te diste, un, claro, te diste el lujo la, de la gaseosa, la, pero bueno. La gaseosa. Y, viste, a cada tanto hay que darse esos lujitos. Pero bueno, fuimos haciendo, mira, a ver, te muestro. Lata y yo de tomate. Te voy a estar compartiendo precios. Hicimos. Mira, la comida, me están faltando las tapas de empanada. A ver, le vamos a pedir. Mira, yo me voy a correr, le pido perdón a Pablito, que yo le pedimos perdón también. Me voy para el otro lado, ahí estamos. Nos vamos a apoyar una mesa, si te parece. Dale. Y ahí te vamos a mostrar absolutamente todo con los valores. Para ir sabiendo, porque acá tenemos las 4 comidas. ¿Con quién estás ahí, Álvaro? El desayuno y la merienda. Con Chiche Sabore, de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, que ya va a tener el auricular también. Así él nos va... Toma, Chiche, te dejo. Así nos vas contando los precios y cómo hace una familia, cómo hace un padre y una madre para ir acomodando los valores para llegar a fin de mes y cuántos de 2.000 necesitamos. Arrancamos con desayuno y merienda, ¿te parece? Sí. Chiche, mira, a ver, ¿qué hicimos nosotros? Buscamos leche. 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 Una cajita de té. Caja de té. Una galletita, mate, que es lo clásico del argentino, café, un café, azúcar, galletitas, un chocolate, de agua, un cacao. Sí. Obviamente la leche no la pusimos por el tema de la temperatura que hace calor. Sí. Claro. Contamos una leche, una mermelada y un pan de manteca que tampoco lo exhibimos por el tema de la cadena de frío. Bien, eso, esto, todo eso, ¿cuánto esta... suma? Sabore, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? 3.000 pesos. 3.000 pesos. O sea, ya así necesitamos... Ya, mirá, Mariana, esperá, que agarro el billete. Ya agarro este. Ya no me alcanza. Necesito 1.5. Aguantá un segundo. ¿Vos querés verdaderamente dar la batalla cultural? Suscríbete a este canal, así todos los días le recordamos a la izquierda que no sirve para nada y transformamos de una vez este país. Ya no me alcanza para el desayuno y la merienda. No, exacto, y hay que decir, Chiche, que nosotros agarramos, por ejemplo, un azúcar que no es de las tradiciones, es una marca conocida, pero no es de las más caras. También un café, tratamos, que es bueno. Es un poco lo que me pediste vos, que pongamos marcas también pymes, como para bajar un poco el tema de los costos, ¿cierto? Claro. Bien, pero si de todas maneras, Sabore, con un billete de 2.000 no puedo comprar ni siquiera desayuno y merienda. No puedo comprarlo. No, lo llego. Pueden comprar. Evidentemente, por eso, hoy con el costo y la inflación que tenemos, es obvio que con un billete, la compra mínima de nuestros comercios es de 2.500, 3.000 pesos. Y estamos hablando de algo... Mínimo. Entonces, 5 o 6 artículos. Pero, por supuesto, fíjense en acá, armamos con el amigo... almuerzo y cena. Pero estamos hablando de un almuerzo de comer unos fideitos con una salsa, con un puré de tomate, utilizando salsa de tomate, poniéndole mira. un poquito de pan rallado, queso rallado y otro lujo, el claro, pan rallado, el queso rallado claro. Es otro lujo. ¿Cuánto cuesta el queso rallado, claro, Sabore? ¿Cuánto cuesta ese queso rallado? Bueno, digamos que lo que es la primera marca cuesta 200 pesos, el de 40 gramos, y esto que es una marca pyme cuesta 100 pesos. 100 pesos, exactamente la mitad. Sí. Y también pusimos la sal, mirá Mariana, también la sal, como para darle más gusto además del queso, acá está. Esto sería sal. El almuerzo entonces. Sal, ¿no? Estamos hablando... Fideos, tomate, una lata de tomate. Fideos.
un sobrecito de queso rallado, sal. Una sal. Sí. Y se terminó. Listo. No, ¿Y ahí cuánto necesito después, para comprar eso? No, ahí, hasta ahí. Digamos que lo que hicimos es agregar a su vez la gaseosa para compartir en el almuerzo y la cena. Claro, pero eso es un lujo. Y una botella de tomate. También buscamos una segunda marca, ¿no? Buscamos una que cuesta 150 pesos, mientras que la primera marca de este calibre cuesta casi 600, ¿cierto? Ahí bajamos. Después pensamos, para la cena. A ver. Dos tapas de empanada. Unas empanadas. Dos tapas de empanada, o sea, dos docenas. Sí. Dos docenas que le pondríamos choclo, hacer unas de gomita y las otras de atún. Y acompañarlo con un poquito de morrón. Obviamente necesitamos un poquito de aceite, ¿cierto? Es cierto. O sea, lo que estamos poniendo es lo justo. Ah, y pusimos postre también. Un dulce de batata. Elegimos como para endulzar al final, ¿no? ¿Qué te parece? Necesitas el queso. Necesitas el queso, ¿eh? El yo queso. Sé qué bien que compran. Bueno, para el famoso vigilante, ¿no? Claro, el vigilante es fundamental. El tema es que ya... El tema de que el postre vigilante ya se va a encarecer con el tema de lo que es el queso mantecoso, claro, ¿no? Porque es por eso. Un kilo de cremoso cuesta 1.300 pesos. Claro. Siempre fue el postre, sí, el postre más barato, ¿no? El postre básico que las familias tenían como algo básico. Pero,